Siempre saludamos este tipo de cuestiones que marcan claramente una mejora, un avance en lo que tiene que ver con una sociedad más inclusiva. En este caso, la historia de un bar que se preocupa por dar un servicio a aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad. En este caso, poder comunicarse con los clientes hipoacúsicos. Así es. Bueno, en el lugar del otro, así titulamos esta historia que da cuenta de la iniciativa de un grupo de empleadas en un bar en San Nicolás para capacitarse en lenguaje de señas. Una iniciativa que después siguió en otros ámbitos del municipio, pero ya les vamos a contar de qué se trata. Ahora nos vamos a poner en contacto con los protagonistas. María Eugenia Gotziuski es la dueña del bar en San Nicolás. Vamos a saludarla y también a Edith Rivero, directora de la Fundación SER. Hola, buenas tardes, bienvenidos. La pregunta primero para María Eugenia, ¿está bien el apellido? Sí, Gotziuski. Gotziuski, está muy bien. A veces los periodistas entramos en pánico cuando vemos apellidos con tan pocas vocales, Bueno, gracias por el tiempo a las dos. ¿Cómo nace esta iniciativa, María Eugenia? Bueno, esta iniciativa arrancó, bueno, buenas tardes a todos, arrancó porque, bueno, una de las empleadas, un día que llego al lugar me dice, te quiero pedir algo. Digo, ¿qué pasó? Me dice, estuvimos en una situación donde se presentaron dos o tres clientes sordos y no nos gustó cómo actuamos en ese momento porque nos quedó la duda de si le estábamos ofreciendo lo que ellos querían o no, terminaron llevando otra cosa. Entonces, lo que te queremos pedir es que nos capaciten en lengua de señas. Bueno, ahí mi respuesta fue, bueno, me encanta la iniciativa, lo voy a comentar con mis socios y darme una mano en buscar, bueno, quién nos puede llegar a capacitar, porque bueno, para mí era un mundo desconocido y bueno, así es como llegamos a Edith. Y bueno, y a partir de eso arrancó toda esta historia que la verdad que no pensamos que se iba a difundir de esta manera. Bueno, sí, ha tenido una repercusión increíble y tenemos entendido que después otros ámbitos también siguieron la iniciativa de ustedes, pero ya nos vas a contar de eso. Bueno, consultarte, Edith, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cuál fue tu trabajo, el que hiciste allí en el bar con la gente que trabaja en el lugar? Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, los que me conocen deben saber que me está hirviendo la sangre porque estamos leyendo lenguaje de señas. El término correcto, así aprendemos todos, es lengua de señas, lengua porque de es un idioma, igual que la lengua italiana, lengua francesa, lengua de señas. Bueno, bien. Vamos a corregir el zócalo. Exacto. Vamos. Mi nombre es Edith y yo soy la directora de Fundación SER, con quien se puso en contacto María Eugenia. Y bueno, y ahí empezó esta maravillosa aventura de poder capacitar al personal. Necesitábamos que sea una capacitación bastante acelerada y con un vocabulario específico para el personal. Entonces un día, sin que ellos sepan que yo era la profesora que iban a tener, me acerqué a ver qué tenían en el negocio y entonces pude ver que había café con leche, tostado, media luna. En base a eso armamos lo que era el vocabulario. Bien. Bueno, ¿y cómo ha sido el trabajo? ¿Es complicado aprender lengua de señas? ¿Es cuestión de tener un poco de voluntad? ¿Es cuestión de toparse con un buen profe? ¿Cómo lo evaluás vos? Es un idioma, entonces requiere y tiene la estructura gramatical como todo idioma. Esto que vemos a veces las canciones hechas a traducción, no es lo correcto, porque la lengua de señas es un idioma, tiene su propia estructura y es tan rica como cualquier idioma. Depende de uno, las ganas que ponga y en las ganas que tenga de aprender, es el tiempo también que le va a dedicar. Es una lengua que apasiona, es maravillosa y cuando vamos conociendo cada vez más, yo hace más de 20 años que trabajo con la comunidad sorda, así que imagínate que es mi segunda lengua y por eso justamente trabajamos y hacemos tanto hincapié en la inclusión. Yo me voy a correr un poquito de la experiencia formidable del bar. Edith, ¿te animás? Ya que lo hiciste tan bien, a enmarcarnos eso, ¿cuáles son los principales yerros que se cometen, nosotros los periodistas, en general la gente, a la hora de construir los conceptos, que como todos sabemos tienen significación, tienen cargas? ¿Cuáles son las
cosas que más, ¿cómo dijiste vos? Que te enervan la sangre, que te hacen hervir la sangre. Ah, claro. Contanos un poquito, porque me parece que es importante. El término más común utilizado por las personas es este, el lenguaje de señas. El lenguaje es la capacidad que tenemos todos de poder comunicarnos. Bien. Y lo hacemos a través de la lengua que tenemos en casa, ¿no? Por eso decimos lengua de señas. El segundo término mal utilizado es el término sordomudo. No existe el término sordomudo. Bien. Se utilizaba hace mucho tiempo, donde todavía no estaba diferenciado lo que era el mutismo con la sordera. El término correcto es hipoacústico, no hipoacústico. Hipoacústico tiene que ver con la acústica del lugar, por ejemplo. Sí. Entonces es hipoacústico o persona sorda. Nosotros acá en la Fundación decimos sordo, pero anteponemos el término persona antes que el diagnóstico. Como el de discapacidad. Sí. Claro, primero la persona y después el diagnóstico. Tal cual, hacemos hincapié en lo que es la parte social de la persona más que lo que es la discapacidad, ¿no? La discapacidad siempre está vista desde la falencia, lo que le falta a la persona. Entonces nos enfocamos en todo lo que pueden hacer y claro, por eso hacemos hincapié en el término persona. Claro, y que esa discapacidad no define a la persona. Así es. Y somos intérpretes de lengua de señas, no somos traductores de intérpretes de lengua de señas, somos intérpretes. Esos son los tres términos por ahí que más generan confusión. Bien. Bueno, volviendo a la historia del bar, ahora consultarle a María Eugenia si, bueno, ya habían aprendido la lengua de señas y si se habían encontrado con la posibilidad de comunicarse, ¿no? ¿Les pasó de tener a clientes que, les permitieran hacer uso de los conocimientos? ¿Pudieron ustedes experimentar eso? Sí, sí, de hecho, bueno, cuando termina la capacitación que armó Edith, ella me llama un día y me dice, mira, la prueba de fuego es que vamos a ir ahora que estamos culminando la capacitación con un grupo de chicos a tomar una merienda, por lo cual ahí los vamos a poner a prueba si aprendieron o no aprendieron. Y bueno, se dio de esa manera. Iban a ser 3 o 4, pero resultó ser que fueron más, porque fueron además chicos y otros adultos que los acompañaron. Y bueno, ahí se puso en juego las personas que los tuvieron que atender. Y creo que fue exitosa, porque después los comentarios de alguno de los papás que a mí me han llegado a través de Edith, fue muy gratificante leer mensajes donde decían, estoy feliz como papá, porque mi hija pudo ir con un grupo de amigos a un lugar donde los atendieron, les entendieron y la pasaron bien. Por lo cual, es muy emotivo escuchar eso, porque ese era el objetivo y finalmente se cumplió. Evidentemente. ¿Cómo lo ves vos en el ámbito empresarial, digo, de la gastronomía en general? Aquí en Río Cuarto hay una experiencia muy, muy linda de hacer los menús para los chicos que tienen parálisis cerebral. ¿Falta mucho por aprender todavía en ese sentido? Mira, yo te cuento, nosotros también somos nuevitos en el rubro gastronómico. Ah, bien. ¿Sí? Nosotros somos 4 dueños que nos dedicamos a otras cosas y bueno, esto de incursionar en la gastronomía es muy nuevo para nosotros. Iniciamos en octubre del año pasado, por lo cual no te sabría decir demasiado sobre lo que es el rubro y qué dificultades por ahí hay. Creo que esto muestra que bueno, que hay mucho camino por recorrer, claro, por el tipo de repercusión que tuvo, ¿no? Sí. Me parece que bueno, que y que aparte me parece que está al alcance de la mano, si hay ganas, está al alcance de la mano poder ir transitando esto de la inclusión de esta manera. Claro que sí. Bueno, y consultarles a las 2, ¿es verdad que otras instancias ahora siguieron el ejemplo y la actitud, la iniciativa del VAR? Sí, yo digo, esto es gracias al impulso que tuvo Celina de dar ese paso extra, no solamente pensar en la inclusión, sino hacer algo por la inclusión y bueno, y después la apertura que tuvieron los dueños, María Eugenia, y eso hizo que llegara acá también lo que es TN para hacernos una nota, y después de la nota fue tremendo. Para nosotros fue muy emotivo que esa nota salga el 29 de agosto, claro, porque el 29 de agosto es el Día de la Lengua de Señas. Claro. Y obviamente después de que ellos sabían lo que estábamos generando acá en San Nicolás, en el hospital San Felipe, en el hospital zonal, empezamos a capacitar también a los enfermeros, a todo el personal de salud. Los días miércoles damos curso de lengua de señas al hospital,
A partir de septiembre vamos a dar a los que se están formando como enfermeros dentro de la escuela hospital. También hoy nos convocaron del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Federal de allá de Lugano para ir a capacitarlos. El municipio, que era un proyecto que teníamos también medio estancado, y empezar a capacitarlos, así que fueron bastantes proyectos que empezaron a ponerse en marcha. Claro, siempre pensando en una sociedad mucho más inclusiva. Gracias a las dos, han sido tan amables y felicitaciones por el trabajo que realizan en cada lugar. Gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Y gracias por la predisposición para estar hoy por acá. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.